¿Cómo haré si estoy débil para reforzarme y para no matarme? ¿Cómo pondré este cuerpo en juego? Si ven que lo de poner el cuerpo en juego es una cosa que es difícil hasta diaria, no es igual todos los días. Si ven, eso es una crisis llena de preguntas y no dando por hecho lo que tiene enfrente, sino desconfiando de todo, pero miles de preguntas tiene. Muy bien, muy bien. Muy bien, pichico, muy bien. ¿Qué quiere? ¿Qué es? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Algo le pasa? No. Muy bien, trío. Muy bien, trío. Muy bien, trío. ¡Papá! ¡Papá!
si puede estar un viejo. Muy bien, muy interesante, muy bien. Por ahí sí hay. Muy bien, Fabián, excelente. Sí, ahí estoy viendo un cuerpo muy distinto de los que siempre he visto. Muy bien. Muy bien, trío, muy bien. Muy bien. Entonces, estas son pistas para luego contener, Amaya. Muy interesante. Eso es lo que tienes que luego contener, con lo cual ahora no tienes que contener. Muy interesante lo que estás diciendo. Cámbiense ya. Gracias.
gusto que me trae. He venido a verle esta noche para importunarle con un ruego. Varias veces tuve el honor de dirigirme a usted y solicitar su ayuda. Y siempre... Perdón, estoy muy nervioso. Permite que beba un poco de agua. Verá, estimado Estefan, perdone, quiero decir, Estefan, estimadito, perdone, quiero decir, en una sola palabra, aunque yo no merezca tal honra ni tenga derecho a su ayuda. Al grano, querido, diga lo que sea de una vez. Se trata de... Ahora mismo, al instante, he venido a solicitar la mano de su hija, Natalia Estefano. Iván Vasilievich, querido, repita eso otra vez. No sé si lo he oído bien. Lo que tengo el honor de solicitar. ¡La llave, amigo! Hace tanto tiempo que lo deseamos. Fue mi sueño siempre. Ángel mío, como un verdadero hijo, siempre lo deseo. Bueno, qué mal conducto. La alegría me ha dejado aturdido. Completamente aturdido. Voy a llamar a Natalia. Estimado, disculpen este pano. ¿Cree que puedo contar con su sentimiento? No habla de ella su sentimiento. Está enamorada como un gato. Ya vuelvo. Como si fuera a examinarme. Lo principal es la decidirse. El tiempo me está. Tiempo y tiempo pensando. Empieza a vacilar. Y si espera encontrar el ideal. El amor verdadero. No nos encanta nunca. ¿Qué sé yo? No. Es una perfecta amarga. El interior no está tan mal. En primer lugar, he cumplido los 35. Edad, digamos, crítica. En segundo lugar, necesito ser una vida ordenada y bien organizada. Tengo una visión de corazón. Me dan constantes palpitaciones. Y me agito terriblemente. Ahora mismo estoy sintiendo.
profundidad entre nervios de mi párpado. Sin embargo, para mí, uno de no es la punta de sueño. No hago más que echarme y empezar a quedarme dormido. Cuando de pronto en mi costado izquierdo siento una punzada. Esta me sube al hombro y a la cabeza. Me levanto de un salto como un loco. Doy unas vueltas. Me acuesto otra vez. Pero apenas he empezado a adormecerme. Cuando me siento una punzada en el costado. Y así lo menos 20 veces. ¡Quieto! Mi pastizal de los bueyes.
¿Pero acaso el pastel de los bueyes es suyo? ¿Es mío? Sí. ¿Qué cosa tan rara? El pastel de los bueyes no es suyo, sino nuestro. Es mío. ¿Y de dónde sacó usted ese suyo? ¿De dónde? Me lo pedía el pastizal, que fue un cuchillo entre el pantano de Gabelón y el bosquecito de Álamo. Sí, justo, pues es nuestro. No. Madre Antalya es mío. ¿Desde cuándo es suyo? No, que desde cuándo. ¿Desde qué? Pues siempre nuestro. Eso. Perdone, ¿eh? La verdad es que tú la crees, estimada Natalia. La propiedad del patrón. Hoy discutirán el tiempo, eso es cierto. Pero ahora todo el mundo sabe que es mío, esto no admite discusión. Pero usted, la abuela de mi tía había dejado libre de cargas y sin limitación de tiempo el pastizal a los campesinos de su abuelo o de su padre, de usted, para el beneficio temporal de esto. Y en un pago a cocimiento de ladrillos que se las hacía, los campesinos habiendo disfrutado durante 40 años, se habían acostumbrado a esas tierras. Y las tenían por fin. Sin embargo, cuando salió la nueva orden. No es nada de esto que se trata. Mi abuelo, lo mismo que mi bisabuelo, siempre consideraron sus tierras como llamando al pantano de Guadalupe. Lo cual quiere decir que el paquete de los bueyes era no tiene nada que existir. Resulta ser dos. No. Sencillamente. ¿Está usted bromeando? ¿O me quiere hacer usted bromear? ¡Ay! Pero tampoco quiero perder lo que es mío, ya lo sabe usted.
vecino, como a un amigo. El año pasado le prestamos nuestra trilladora, quedándonos nosotros sin terminar de trillar, nos colgábamos hasta noviembre. ¿Y usted nos trata como si fuéramos gitanos? Me ha dado usted mi tuya, tío. Perdón, es que no sé, es un buen vecino. A mis ojos esto podría resultar, si se quiere, insultarte. Entonces, según usted, yo soy un usurpador. Señora, jamás me he adueñado de tierras que no me pertenecen. No toleraré a nadie que me culpe de ello. No es verdad. Es nuestro. Es mío. Es nuestro. Yo voy a tomar eso. Hoy mismo enviaré allá a nuestros senadores. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? Que hoy mismo enviaré allá a mis senadores. ¿Para qué yo les echaré? Pues no se verá usted. Mío. Va. No grite. Ven a abordar el hospital. Sí, 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 es más, aquí te ruego. Que no le hagas contenido sin ser, ¿eh? Si no fuera, señora, por las terribles palpitaciones que me acometen y por lo que me tiemblan las venas de aquí, me oiría usted. Tiene usted.
de usurpador que de vecino. ¿Qué dice usted, señor? Papá, manda hoy mismo. Ahora, inmediatamente, los cerradores del hospital. ¿Qué ha dicho usted, señor mío? Batista de los Bueyes es nuestro. Y no lo cederé, no lo cederé. Ya no me... Como presión de la justicia, les demostraré que... La justicia. Puede usted denunciarlo, señor mío. Denúncielo cuando quiera. Ah, usted buscaba una ocasión para llevarnos a los tribunales. Un delator. Toda su familia fue siempre amiga de los pleitos, toda. En la familia de uno todos fue encontrado. Ninguno de sus miembros fue jamás sometido a juicio por malversador de fondos como tío. En la familia no, eran todos unos todos y todos. Su abuelo fue un borracho y su hija, la Natalia Mijailovna, jugó con una. Y su madre la torcía de espalda. Su padre, un jugador extendido y un glotón. ¿Y su tía? Una chismosa como una vida total. Con él.
Okay. O sea, porque ya era obvio que teníamos que volcarnos a lo que estábamos nosotros de ese rato. Y sí, creo que desde ahí, un ensayo antes también había surgido algo así tipo pacífico. Y ya el vínculo, o sea, ya lo teníamos un poco más claro. Ya no éramos los personajes al vínculo, sino nosotros al vínculo y luego a los personajes. ¿Qué nivel de composición creen que tienen de la obra? ¿Qué nivel de ensayo tienen? ¿Podrían...? ¿Cuánto les falta para enseñarla al público? 70%. Esta escena, no se diga el resto. ¿70% les falta o tienen? No. Tenemos 70%. ¿De toda la obra? O sea, ¿qué te refieres? No. ¿De esta escena? Digo, si tuvieran que mostrarla. Ya. ¿Solo esta parte? Sí, solo esta parte. Yo creo que tenemos 30%. He hecho el 30%. O sea, hay que repetir. Lo que pasa es que está muy irregular. Hay veces que puede estar un 70%, otras veces es un 20%. Entonces, si lo pones. O sea, no todos los ensayos son igual. ¿Cuántos ensayos más se echarían para enseñarlo? Es que hay una parte cuando estamos los tres peleando que está como estructurado, pero. Pero es sucio. Sí, sucio, parece el chavo del 8. Sí. Y por más que hemos intentado estructurar eso, no. Sí, lo importante es que tenemos personajes, tenemos vínculo, y eso es solo limpieza de estructura y todo lo demás. Ok. Y la mirada. Ok. No me han dicho nada personalmente. De lo que personalmente han hablado en general. No han dicho nada de lo que personalmente piensan, en qué punto están. ¿Qué dificultades tenían? ¿O qué dificultades no? ¿Qué dificultades han descubierto en este? ¿O qué se les ha acomodado y qué no? Personalmente el mío sigue siendo el de la voz, cuando tengo que componer personajes distantes. ¿Qué te pasa? Le tengo un rato la voz. Bueno, hoy no fue un día para evaluar. Yo me quedé sin voz el lunes en un ensayo. Sí. No podía hablar. Ahora no puse en juego la voz porque si no. Pero ¿Y se vio? Cuando alzo la voz soy yo, ya no soy Chubuco. Cuando hablo un rato Chubuco, pero cuando digo, extrañable amigo, me sale yo. Entonces tengo que trabajar esas partes de intensidad. Lo que pasó hoy me parece estupendo. No sé, como tensión, como pista me parece estupendo, ¿eh? Creo que hoy vi muchísima más composición en la voz que esta otra cosa pirotécnica que está un poco... No sé, vamos a hablar luego de esto. ¿Vos? Sí, yo... creo que es la primera vez que trabajo una escena para clase, para función, tan larga. Ajá. Entonces, uno de las cosas que te cambia la manera de intentar trabajar es saber qué significas al final, cómo dosificar. Y... pero sobre todo el haberme impuesto unas acciones, una realidad social un poco extrema. Ajá. Que yo misma controlo muy bien. Sí. Y el hecho de obligarme a tener que llorar siempre en el mismo sitio, por ejemplo, y que a veces te sale, a veces que no, eso me está enseñando mucho a saber cuáles son mis limitaciones, pero también a saber qué cosas puedo hacer. Uh-huh. Perfectamente. Ya. ¿Y vos, Pichico? A mí me falta todo. ¿Ah, sí? O sea, la voz cero, porque no tengo ni idea de lo que digo. ¿Eso crees? Sí. En el vínculo me cuesta vincular, sí me cuesta. Uh-huh. O sea, más me costó con él. Uh-huh. Que con ella. Pero claro, porque es hombre, yo soy marica, ella es mujer. Y eso, entonces, es como fácil. Es fácil hacerse amiguis de una mujer, sí, ¿no? Sí. Sí, pero es un poquito, digamos que más fácil. Poco duro, me parece.
pero creo que esto de la composición del personaje ya entendí más o menos qué es, porque antes era como mucho y tenía todo en el aire sobre qué era, y ahora cuando dices que la menor composición es la mayor composición, ya entiendo claramente de qué se trata, y por eso es que decidí que en el previo movimiento hace rato. Ok, esas son tres evaluaciones sobre uno mismo, que es interesante, que hay que forzar cuando uno se autoevalúa, ¿eh? Es decir, hablar sobre el proceso, pero también hablar sobre uno, sobre dónde está honestamente, qué ha conseguido honestamente, qué no ha conseguido honestamente, y por dónde sería su trabajo. Eso es lo que ellos creen. Ahora, ¿qué nos creen ustedes? A ver, los alumnos del estudio tienen, a partir de ese momento, 2 minutos cada uno, ¡ya! ¿Quién? Yo me ha gustado mucho su trabajo. Su trabajo, su proceso, cómo lo han trabajado, el poder ver cómo han ido evolucionando y enfrentando las dificultades y trabajándolas, me ha gustado mucho. Y disfruté mucho la puesta. La presentación me ha gustado mucho. Me generan algunas preguntas en relación a los procesos. Quiero empezar por el proceso de Chico, porque el tuyo particularmente me parece uno de los procesos más ordenados y más adecuados del estudio. Es decir, ha ido en una franca evolución, entendiendo las herramientas, viendo tu proceso, creo que es entender cómo está estructurado metodológicamente el proceso del estudio de actor. Y creo que lo que me hace ruido es que no seas capaz de reconocer eso. Y creo que no sé hasta qué punto es tuyo y hasta qué punto es contagio de tus dos compañeros. que se echan mucho, no valoran lo que van consiguiendo. Y eso con respecto a ti. Con respecto a ustedes dos actores, ya mostrándonos, compartiéndonos su experiencia y compartiéndonos la humildad de poder reciclarse, de poder ordenar su trabajo, a mí me hace respetarles mucho más como profesionales y me hace cuestionarme espacios, que es lo mismo que decía, por ejemplo, con Diego, espacios de aprendizaje. Y la necesidad de la construcción de espacios de una compañía. Es decir, que no sea un proceso pedagógico de aprendizaje, sino que ustedes ya conocen las herramientas, tienen las herramientas y lo que necesitan es tener un espacio en el cual ejecutar. Pero no están aprendiendo, sino que están trabajándolas, entrenando, no quieren desentrenarse. Entonces, de lo que yo veo, pero que a mí me ha encantado, creo que eso falta para presentar y creo que deberían, igual que tu chico, cuestionarse cómo está su autoridad. Interesante. ¿Alguien más? ¿Nadie? Diego. Como es una persona tan grandota, es muy difícil ordenarme, pero a mí me gustó muchísimo el previo, muchísimo, porque como que, bueno, un poco con la enfermedad, me imagino, ¿no? Pero me imagino que en cambio es mucho más por lo que captaron desde el último previo, y me gustó mucho la tranquilidad y el vínculo que en verdad hubo entre mi chico y Amaya. Y yo sentí que Fabián está un poquito menos conectado con ese vínculo más personal, pero aún así me gustó mucho, ¿no? Yo no creo, porque no sé si fue Maya o fue Fabián que dijo que lo que más, o lo único que falta fue esa estructura. Yo no creo que sea eso. Para mí, al igual que en el previo había que ir a lo básico, que es el vínculo, yo creo que en escena hay que volver a lo básico, que es el objetivo. Correcto. Yo sentía que a veces se deriva el objetivo completamente. Y en situaciones bien, bien precisas, ponte el bichico en el monólogo, era que en los apartes que hacía se le notaba que no sabía cómo hacerlo,
no incluías el hecho de que ellos se sacaban la madre atrás y eran vistos como para en verdad tener una forma muy concreta de hacer este monólogo, por ejemplo, ¿no? Yo a Fabián le sentí que fue dos, tres personajes hoy, sí, me imagino que es un poco por lo de la voz, la dificultad concreta que tuviste, pero creo que hay un problema en los objetivos y, más concretamente, yo siento en esta es una cosa tan larga, precisamente con esta malla, que los objetivos cambian, entonces yo creo que deberían cambiar, porque claro, en la malla desde yo siento por lo menos que debería ser muy, tal vez estoy diciendo tonteras, pero que en un momento trabajo una cosa y en otro momento otra cosa con el mismo pichico, porque yo sentía que intentaba trabajar dos cosas que no se podían trabajar, no sé, pareció raro, pero creo que por ahí va el kit de la superstición. Interesante, por la vista, los objetivos que también los veía. ¿Alguien más? Yo. Cristina Kaiser. Me hace difícil, porque veo muchísimo trabajo. Pero a mí me gustó Fabián, que no me creí nada. Y en cambio, sí, chico, a mí me impresionó el sentido de la verdad que vi en ti. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que tú mismo dijiste, que el vínculo en el previo. Que yo creo que, Fabián, te fuiste, y creo que es porque te pusiste una construcción muy complicada. Y demasiado complicada, o sea, sobreconstrucción por todos lados, tanto así que creo que te desconcentró de lo importante en la escena, con Amaya y Copichico. Y Amaya, yo, y lo mismo, yo vi mucho vínculo con Pichico, faltó mucho con Fabián. Lo que se logró en el previo se perdió en la escena. Y también me pasó que a partes me parecía una sobreconstrucción. Que no sé, puede ser que sea apropiada para esta escena, pero también había ratos en donde sentía que ese era más importante que el vínculo y que el correcto. Correcto. Tiene que ver con Jorge en general, de todas maneras. Pero está bien que podamos decir. ¿Más? Yo sí, es algo chiquito. Chiquito. Todo han dicho lo de vínculo y todo eso. Yo puedo percibir que ustedes saben las herramientas, saben los caminos y todo. Simplemente lo que yo vi en escena les falta un poco más limpiar, más ordenar más y como focalizarles más en esto de armar estructura, y eso tiene que ver con los objetivos. Porque vi bastantes contingencias. Correcto. Uh-huh. Bueno, nadie más, ¿no? Qué bueno. No tengo absolutamente nada que decir sobre el enfrentamiento técnico de este trabajo, en los tres casos. Creo que esta escena ha sido una especie de clave para ustedes en muchos aspectos, que esta escena les ha dado un estate quieto. Así es como decir, toma en la cabeza para que te des cuenta un poco de cómo es la cosa, ¿no? Y me parece correcto porque además este Chekhov, que es una comedia, que además que todo Chekhov es comedia, es curiosísimo, ¿sí? Chekhov es, sí les he dicho, ¿no? En las portadas de los libros de Chekhov está la gaviota, comedia en cuatro actos, la comedia, Chekhov consideraba sus obras comedias, y todo el teatro contemporáneo, desde el teatro moderno, piensa que Chekhov es una cosa trascendental y absurda y aburrida e interior y no sé qué, cuando Chekhov tiene muchísimo sentido del humor, y este sentido del humor está muy metido de manera soterrada en la producción de las grandes obras de Chekhov, ¿no? Y entonces este paradigma, esta cosa rara de este Chekhov raro, es como que convierte a todo en hiperevidente, ¿sí? Las redes sensoriales, los entornos, todo se convierte en una cosa como de, pero es tan evidente, lo tengo que hacer así, es tan evidente, ¿sí? Realmente, y por eso, por cierto, que lo único que quisiera hablar es, por eso los apartes tienen que ser apartes, mis queridos, tres, ¿sí? En el Pichico hay un intento de aparte, ¿sí? Pero la parte es una
y la parte es una cosa, es una cosa formal que...